Vamos a continuar en este espacio entonces con la última charla que está a cargo de Gabriel Levy. Gabriel Levy es comunicador social periodista de la Universidad de Antioquia con especialización en multimedia y es becario del programa de autorregulación de medios financiado por la cooperación sueca ASDI. Actualmente es asesor y consultor de transformación digital y TIC y es docente de las universidades de Antioquia y externado. Démosle entonces la bienvenida a Gabriel Levy con la charla El Reto, el Storytelling, el reto de crear buenas historias. Gabriel, bienvenido. Hola Esteban, muy buenas tardes, ¿cómo estás? Para ti, perdón, un segundo. Uno, dos, ¿me escuchan ahí? Sí. Todavía te escuchamos. Sí, ya. Ya corregí el retorno. Okay. ¿Me escuchan bien? Sí, perfecto, Gabriel. Listo, perfecto. Hola, Esteban. Hola a todos. Una feliz tarde. Un gusto saludarlos. Muchísimas gracias por esta invitación que nos hace Teleantioquia. Además, felicitarte, Esteban, y a todo el equipo, Andreina, Pilar, a por supuesto, a Luis Felipe Incapié por esta iniciativa de la Edumóvil que de primera mano yo he conocido. He tenido la oportunidad de verla en acción, llegando a los lugares más apartados del territorio, no solamente antioqueños, sino de otros departamentos, y acercando la posibilidad de la magia de la televisión a poblaciones vulnerables y creando en las nuevas generaciones, en los chicos, ese gusanito de la creación del contenido audiovisual que es tan emocionante. Me parece que es una labor hermosa, con un impacto muy alto en las comunidades que lo necesitan. Y bueno, me alegra mucho ese proyecto. Creo que es de los proyectos más bonitos que tiene la televisión pública en este momento en Colombia. Entonces, pues, felicitarlos. Bien, el motivo entonces por el que me han invitado en la tarde de hoy a esta charla es para que hablemos acerca del storytelling. El storytelling como la posibilidad de crear muy buenas historias. Vamos a hablar del poder de la narrativa. Probablemente muchos de ustedes hayan oído hablar del tema. Es un tema que en general, como todo lo que se va volviendo moda, de una u otra forma tiende a convertirse como en un cliché y al mismo tiempo genera mucha presión, genera como angustia de, bueno, ¿yo cómo lo hago? ¿Cómo logro ser competitivo con las historias? ¿Cómo logro crear contenidos que realmente impacten en las audiencias, etcétera? Y no es nada sencillo. Entonces, vamos a tratar con este ejercicio de dilucidar un poco cómo llegar a ese escenario. Por supuesto, en este tema no existen verdades terminadas. Yo no pretendo venir acá a revelarles cual gurú un escenario único, porque este es un terreno tremendamente multifacético, diverso, complejo, con muchísimas aristas, pero sí creo que les puedo dar algunos elementos que básicamente son puntos de reflexión para que comprendamos mejor cuáles son las posibilidades que tiene la narración transmedia. Entonces, el punto de partida para entender este fenómeno, sin lugar a dudas, es el de la hipermedia. ¿Y qué es la hipermedia? Bien, hay un concepto previo que es el de la hipertextualidad. Siempre a nosotros nos han enseñado a leer linealmente y el consumo que hacemos de historias desde la formación escolar que traemos desde los primeros años de la formación escolar, se da en la linealidad. Es decir, incluso se nos enseña que toda historia tiene un comienzo y que se hace un planteamiento inicial, luego que hay un nudo y que termina habiendo un desenlace. Es decir, existe una linealidad en nuestra tradición judeocristiana occidental en la narrativa. Sin embargo, existe, digamos, una manera diferente de abordar los textos, que es la hipertextualidad, que no necesariamente nació en el mundo digital. Hay un autor fascinante que es Julio Cortázar, que escribió un libro que se llama Rayuela hace ya muchos años. Ese libro Rayuela, que además deberían, si no lo han leído en algún momento de sus vidas, leerlo, se puede leer igual de adelante hacia atrás que de atrás hacia adelante. Es decir, es un texto en el que el orden en la lectura no influye en la comprensión del texto mismo. Es decir, cualquier persona lo puede comprender en el orden en que lo lea. Eso es maravilloso. Y eso se dio con la llegada de la web, el World Wide Web, el www. ¿Por qué? Porque tenía la posibilidad de que yo, al estar leyendo un texto, pudiera hacer clic sobre un enlace y con ese enlace ir a otro texto. Eso hoy en día es muy común en la Wikipedia. Yo empiezo a consultar sobre un tema y termino leyendo otro tema totalmente distinto. Pues bien, entonces, regresando a la diapositiva, así como ocurre con el hipertexto,
Cuando yo le sumo el anterior, porfa, cuando yo le sumo el componente de multimedia, genero lo que se va a conocer como la hipermedia. Es decir, ese fenómeno de que yo pueda leer un texto en cualquier orden ocurre también y es una posibilidad real también al momento de consumir los demás medios, audio o video. Por ejemplo, ustedes entran a YouTube y van a consultar una receta de cocina, cómo preparar un arroz sancochado, y sin saber cómo y en qué momento, ustedes dando clic terminaron escuchando la última canción de su artista favorito, o terminaron viendo un video sobre los Illuminati, o terminaron viendo la última emisión del noticiero de la semana de Teleantioquia. Es decir, sin darse cuenta, ustedes generan una navegación que no tiene el orden con el cual originalmente el que creó la historia pretendía que se consumiera, porque ustedes tienen un nivel de interacción tan alto que terminan creando su propia narrativa al momento de consumir la historia. Eso es la hipermedia y ese es el punto de partida sobre el cual tenemos que sentar, que no necesariamente la linealidad es la única forma de contar historias en este momento histórico. Claro, sigue estando vigente, por supuesto que hay que pretender contar historias lineales, pero también hay que pretender pensar cómo llegar a otras formas de narrativa. Y si diapositiva, porfa. Entonces, en este escenario, nosotros comprendemos que hay otras nuevas dimensiones en donde pasamos de la evolución de la creación a un solo medio o a una sola pantalla. Es decir, el problema no solamente está en que una persona va a consumir un solo contenido y que tiene la posibilidad, estando en una plataforma, de ir a un contenido a otro, sino que adicionalmente podemos pasar de un dispositivo a otro. Entonces ya no pensamos el contenido en un solo medio. Antes creábamos prensa solo para leer en el papel periódico. Hoy podemos crear prensa para leer en la pantalla del computador, o en la pantalla del televisor, o en la pantalla del móvil, o en la pantalla de la tableta. Y lo mismo pasa con el video, lo mismo pasa con un podcast de audio, etcétera. Pasamos de la narración lineal a una creación multimedial, es decir, a una narración hipermedial. Hay que pensar en crear contenidos que sean absolutamente hipermediales, al punto incluso que se pierde la vocación original de los medios. Que un periódico como El Tiempo, como El Colombiano, que solo hacía prensa en papel, hoy en día haga video, haga audio, o que Caracol Radio haga noticias escritas, o que una emisora produzca fotografías, o que un canal de televisión como Teleantioquia produzca en su web textos escritos o produzca podcast de audio. Es decir, las posibilidades se funden en el Internet, en tantos medios y plataformas como sea posible. Entonces, la narración que hay que crear es una narración que en esencia tiene que estar pensado en múltiples contenidos, múltiples pantallas y múltiples plataformas. Siguiente diapositiva, por favor. En este mismo escenario, lo que nosotros buscamos es obtener un mayor impacto en múltiples audiencias, utilizando múltiples pantallas, generando múltiples exposiciones. ¿Para qué? Para que finalmente el mensaje tenga una mayor exposición. Es decir, lo que queremos comunicar llegue a la mayor cantidad de público. Ustedes en este momento no pueden tener la certeza si un contenido que están creando va a ser consumido en un computador, o va a ser consumido en una tableta, o va a ser consumido en un celular, o va a ser consumido en un PC. No tienen esa certeza, es casi imposible de garantizarlo. Entonces, ¿cuál es la única estrategia posible? Producir para todas las pantallas la misma historia. Hacer que la historia se expanda, o en últimas, que el contenido se vuelva líquido. Siguiente contenido, por favor. Siguiente presentación. Es decir, la narración hipermedial o la hipermediación busca crear contenidos líquidos, contenidos que sean expansivos. El contenido ya no es una cosa sólida, dura, pesada, como era antes. Antes creábamos un contenido que entonces nos decían es tantas palabras, tres columnas, dos párrafos o 25 minutos. Ya hoy en día Netflix, por ejemplo, cuando contrata un contenido, les da libertad de, les dicen, mire, piénsenlo grabar en historias de 30 minutos, pero si se les alarga, es decir, si le sale de 40 o de 50 o de una hora, no importa. Es decir, el tema se flexibiliza. Y hay que pensar que ese contenido canalice y llegue a múltiples pantallas y múltiples plataformas. Es decir, lo que se busca en últimas es lograr la suficiente flexibilidad para que la narración circule de manera articulada y sutil por múltiples escenarios y plataformas. Ese es el objetivo último al que debemos apuntarle o al que queremos apuntarle cuando creamos un contenido hipermediado. Siguiente diapositiva, por favor. Bien, este es, digamos, una manera gráfica de entender cómo entonces yo hago una narrativa transmedia, cómo creo un contenido transmedia. Lo he diseñado por círculos que en últimas representan capas y he puesto como ejemplo a Matrix para tratar de comprender cómo crear una historia transmedia
de acuerdo a las necesidades de un universo hipermedial como el que tenemos hoy en día. Lo primero que hay que definir es la franquicia. La franquicia es el punto de partida para cualquier proyecto o cualquier historia que ustedes quieran contar en este momento. Incluso puede ser o no audiovisual. Es decir, me refiero a cualquier medio. Y puede pasar incluso por todos los medios posibles. La franquicia, para que lo entendamos, es como la caja de la pizza. Eso lo aprendimos del marketing. La caja de la pizza vende más que la pizza. Y es tan importante, en últimas, desde el punto de vista del mercadeo, como la pizza. Entonces, la franquicia es la tipografía, el eslogan, la marca, el diseño gráfico, todo el componente, todo el paquete gráfico que va a tener el producto. El ejemplo Matrix son esas letras verdes que caben de la parte superior a la parte inferior de la pantalla, que uno con solo ver las letras verdes inmediatamente dice, oh, esto es Matrix. Con solamente ver el circulito de color naranja y rojo de Mastercard, uno dice, eso es Mastercard. Es decir, hay que lograr que la franquicia por sí misma hable del universo transmedia que ustedes están creando. Luego viene entonces, efectivamente, el universo. El universo es la historia. La historia es una sola. La historia, como se plantea como un universo, tiene la posibilidad de contar en una frase, en un tagline, de qué se trata. Ahí tienen el de Matrix. En el futuro, las máquinas de los humanos, después de una dura guerra, y los controlan mediante un sistema de inteligencia artificial. Eso es básicamente la historia de Matrix. Pero de la historia se desprenden, como ven, un siguiente círculo, mundos. Los mundos son relatos, relatos que dan cuenta de esa historia, que narran qué es esa historia, cuenta esa historia. Entonces, ¿cuáles son los relatos de Matrix? Uno es, por supuesto, cada uno de ellos, las trilogías de las películas. O sea, cada una de las películas es un relato y en cada relato se amplía la historia, se cuenta más de la historia crece. Esos mundos hablan de ese universo, esos mundos cuentan de qué se trata el universo, pero también está el cómic, pero también está la serie web, pero también están los videojuegos que se han... Luego aparece el fandom. El objetivo último de la narración transmedia es lograr que las audiencias se involucren, se motiven, se emocionen con la historia y hagan parte de esa historia. El fandom es fundamental en toda narrativa transmedia. El fandom, en últimas, es lograr que esas audiencias sean parte de la historia. El fandom es siempre orgánico. Entonces, ahí es cuando vemos que se disfrazan en un Comic Con. Ahí vemos que ellos hacen su propia versión de Matrix, hacen el cómic hecho por las mismas audiencias. Es decir, cuando las audiencias se empoderan de la historia. Entonces, una franquicia transmedia tiene que tener esos cuatro componentes, con una opción adicional siempre, que es el spin-off. Y es que si hay un personaje que es tan fuerte en la historia, que se pueda convertir en una nueva historia, no le tengan miedo y creen un nuevo universo con ese personaje. Pasó con Neo, con Morfeo. Morfeo tiene su propia historia de Matrix, pero casos de spin-off están llenos en el mundo del cine, por ejemplo. Vemos que The Big Bang Theory tuvo un spin-off que fue de June Sheldon. Vimos que Mi Villano Favorito tuvo un spin-off que fueron los Minions, que se convirtieron en una película. Vimos que El Rey León tuvo un spin-off que fue Timón y Pumba. Es decir, cuando hay personajes que son muy fuertes, yo puedo generar mi propia nueva historia, mi propio nuevo universo. Entonces, en la siguiente diapositiva vamos a conceptualizar un poco lo que les he explicado del transmedia. La narración transmedia es, en últimas, una franquicia compuesta por una historia, siempre es una sola historia, que es el universo, con muchos relatos que explican esa historia, que cuentan esa historia, que se conocen como mundos del universo, que lo que van a hacer siempre es expandirse. Los relatos siempre se van a expandir. ¿Para qué? ¿Sobre qué? Sobre escenarios o pantallas. Y van a transitar en contenedores, software, mediante plataformas de hardware. ¿Buscando qué? Siempre desencadenar fandom orgánico. Eso es entonces la narración transmedia. Una franquicia compuesta por una historia o universo con muchos relatos o mundos que se expanden sobre escenarios o pantallas que van a transitar en contenedores, que son software, mediante plataformas, que es el hardware, desencadenando siempre fandom orgánico. El mayor autor, si quieren consultar sobre el tema de transmedia, es un autor norteamericano que se llama Henry Jenkins, es profesor de la Universidad del Sur de California, de UCC, y bueno, es tal vez la persona que más lo ha documentado. En últimas, el transmedia, volvemos al principio de lo que hablaba ahora, es hacer que la historia sea hipermedial. Es que no solamente corra en una pantalla de manera lineal, sino que la persona la pueda consumir en un libro, en un cómic, en un celular, en una tableta, en múltiples formatos, en múltiples modelos narrativos. De eso se trata el transmedia. Ahora bien, el transmedia en últimas es una estrategia que, como se los he dicho varias veces, busca hacer que el contenido se vuelva líquido, que el contenido se expanda. Pero la pregunta que surge ahí es
cuál es el contenido. Y es el otro componente que hace parte fundamental del transmedia, que es el storytelling, que es de lo que quiero que hablemos hoy. Entonces, siguiente diapositiva, por favor. Robert Pratten, en este gráfico, explica cómo el contenido funciona como si fuera un rompecabezas, en donde la recolección de las piezas tiene que generar una euforia en donde la sumatoria del todo sea mucho más que lo individual. Es como si estuviéramos armando un rompecabezas y uno quisiera completar todas las fichas, o ahora que estamos en época del mundial del álbum de Panini, entonces completar todas las láminas del álbum. Es exactamente lo mismo, que la persona quiera ver el cómic, quiera leer el libro, quiera ver la película, quiera oír el podcast de radio. Es, de eso se trata el transmedia, hacer que se sumen muchas fichas para que al final, en ese universo hipermedial, se junten todas las fichas y sea emocionante ver una gran historia. Siguiente diapositiva, por favor. Bien. Entonces, ¿cómo hacer que esa historia sea realmente una historia que impacte, una historia que sea atractiva, que enganche, que logre unir todas estas piezas y la persona al final diga, wow, quedé descrestado? La pregunta que vamos a intentar resolver es, ¿cómo contar una buena historia? ¿Cómo contar una buena historia que después yo pueda volver líquida y convertir en un proyecto o en un universo transmedia? Storytelling es un término en inglés que es difícil encontrarle buena traducción en español, por eso ese anglicismo se usa tanto en nuestro medio, se utiliza tanto en nuestro medio, pero pues se podría, si quisiéramos darle algún término en español, narrando historias o algo así para dar una traducción no literal, sino contextual. Siguiente diapositiva, por favor. Bien, entonces, ¿qué es en últimas el storytelling? Como para que lo desmitifiquemos. Es el arte de contar una buena historia destacando un lenguaje sensorial e inspiracional, provocando emociones fuertes en las audiencias para que se conviertan ellas en prosumidores que desencadenen fandom de la franquicia. Es decir, contamos una historia en donde tanto a la audiencia que hacemos que ella se involucre emocionalmente y sea parte de esa historia y haga un fandom, es decir, desarrolle contenidos o se involucre emocionalmente tanto en la historia que se involucre en la franquicia y la franquicia crezca por sí sola. Ese es el objetivo último de la creación de un buen storytelling. Adelante, por favor. Siguiente diapositiva. Bien. Todo el mundo me hace entonces la pregunta, y es muy recurrente cuando hablamos de este tema, ¿cuál es la receta para un buen storytelling? Y es bastante difícil de responder. Quiero primero decir lo que no existe, o sea, es lo primero. Este es un ejercicio de dar algunos elementos claves, pero en sí mismo no existe una receta única. ¿Por qué? Porque esto es un componente que pasa fundamentalmente por la subjetividad humana. No estamos haciendo matemáticas, no es física, no son leyes exactas. Si otras áreas de las humanidades como el derecho son inexactas, la comunicación probablemente es la reina de la inexactitud. Acá juega muchísimo el componente humano. Entonces, no hay una única receta, no podemos decir que existe una única fórmula para contar buenas historias. Sin embargo, yo les voy a dar algunos elementos, ingredientes, que dependiendo cómo ustedes los combinen, dependiendo la sazón que tengan para contar esa historia, se pueden obtener muy, muy buenos resultados. Siguiente diapositiva, por favor. Lo primero que yo quiero decirles y dejar muy claro, y eso en los últimos meses, yo soy asesor del Ministerio TIC, hemos hecho un ejercicio de tener varios paneles de formación con Amazon Prime Video, con Netflix, con Star Plus, con Disney Plus, con todas las grandes plataformas OTT, con Paramount, que están en el mercado. De hecho, en el Bogotá Audiovisual Market en Bogotá los tuvimos y estuvimos hablando con ellos. En todos estos escenarios en donde hemos conversado, hay un elemento en común en el que están de acuerdo todos los representantes de compradores de contenidos. Este es un asunto de creatividad humana, no de algoritmos. Hemos caído en el error de pensar que en este momento histórico una computadora puede ser la que crea muy buenas historias. Y no es así. Las buenas historias las crea el pensamiento humano. Y por eso les pongo ahí como referencia esta imagen de House of Cards. House of Cards es una serie maravillosa que creó Netflix. Y es una serie en donde hubo una ayuda impresionante de los algoritmos. Al principio eso generó una ilusión impresionante. Tendíamos a creer que el futuro de la narrativa iban a ser los algoritmos porque, entre otras cosas, lo interesante de esta historia es que el algoritmo empezó a arrojar que Kevin Spacey debería ser el protagonista. Esto fue un remake de una historia británica y empezó a dar una serie de elementos a los guionistas en los que al principio, en los primeros capítulos, la historia fue maravillosa, fue genial, hubo una euforia,
pero a medida que la historia fue avanzando, la historia se fue descomponiendo, y al final, pues prácticamente muy pocas personas quedaron satisfechas con la última temporada, porque el algoritmo empezó a arrojarle variables a los guionistas que los encasillaron tanto que no les permitieron sacar su creatividad. Y básicamente la conclusión que los mismos guionistas en varios paneles que han participado han hecho es que los algoritmos pueden arrojarte pistas, pero si no se dejan guiar por el olfato, la subjetividad, la pasión, lo individual, en últimas vas a fracasar, porque somos subjetivos por naturaleza. Entonces, eso es un mensaje esperanzador, decirles, mire, esa energía creadora que todos tenemos dentro y que a algunos les fluye más que a otros, que hace parte de esa capacidad que tiene un artista para pintar un cuadro de una manera maravillosa, un músico para componer una canción o un guionista para escribir un buen guión, eso no lo reemplaza una máquina. Es un asunto que pasa fundamentalmente por la pasión, por el instinto, por el olfato, por el talento implícito que tenemos cada uno de nosotros. Siguiente diapositiva, por favor. Bien, número uno, primer ingrediente de la receta, la historia debe emocionar. Eso parece ser un consenso que existe en muchas consultas que hemos realizado desde el grupo de medios del Ministerio con diversos expertos nacionales e internacionales. Debe emocionar, o sea, hay que apuntar a emocionar. Ojo, no se trata pues corintellados, ni que solo vas a emocionar, no es el único ingrediente, pero sí debes apuntar cuál es la emoción que vas a despertar, tristeza, ira, alegría, risa, aburrición, ira, no sé, pero tienes que apuntarle siempre en primer lugar a las emociones. Eso es clave. Y hoy en día, digamos que casi todas las plataformas cuando están comprando, e incluso los canales, porque en las reuniones que hemos tenido con otros canales de televisión, cuando hablan del tema, dicen, nos fijamos mucho en que la historia emocione. Entonces, la historia debe emocionar, primer punto. Segundo, siguiente diapositiva, por favor. Es muy importante los puntos de inflexión, los giros, las dualidades o los nudos. Esos culebrones, esas telenovelas de 127 capítulos que se hacían antes, en donde la historia era plana y el punto de inflexión ocurría en el capítulo 126, cuando todo se desenredaba. Y se enredaba y se desenredaba, porque el resto era puro relleno. Eso hoy en día no funciona. Se necesita que la historia sea muy rápida. Eso lo conversábamos en un panel que tuvimos recientemente con Ana Piñeres, quien es la creadora de la serie Pálpito, que fue durante 5 semanas consecutivas la más vista en Netflix a nivel mundial. Es de GMO, una productora de Bogotá, junto con Clara María Ochoa, que es su socia. Ellas han construido un modelo de creación de contenidos que se está convirtiendo en un referente en Colombia y que pues Netflix ha demostrado el éxito que ha tenido con Pálpito. Todo el tiempo Pálpito es rápida, tiene nudos y tiene dualidades, puntos de giro en todo momento. Es decir, ya esa historia del guionista haciendo relleno y los mismos diálogos refritos de Venevisión o de la telenovela mexicana, eso no funciona. Toca todo el tiempo que la historia gire muy rápido, haya cambios, y eso tal vez quien más rápido lo demostró fue La Casa de Papel, que fue un éxito en Netflix básicamente por la cantidad de giros que tiene. Siguiente diapositiva, por favor. Tercero, debes tener un leitmotiv, un marco central recurrente que todo el tiempo lo tengas presente. Mucho de las historias que contamos empieza contando una historia y en el camino se pierde. Yo se los decía cuando empezamos a hablar de esta exposición, de que la segunda capa, que es transversal a toda, es el universo o la historia. Siempre tienes que apuntarle a la historia, a la historia, a la historia. No pierdas de vista el leitmotiv. Y ese leitmotiv tiene que estar presente. Es el ADN de la historia que estás contando. Es transversal a todo lo que haces. Y no lo puedes perder nunca de vista. Bueno, vamos a empezar a ver algunos ejemplos. Voy a usar ejemplos de la publicidad, porque la publicidad hace cosas cortas y nos permite comprender en poco tiempo lo que quiero contarles. IKEA es una fábrica de muebles sueca. Ellos distribuyen muebles en los países del primer mundo, pero se caracteriza por ser muy disruptivo. Ellos tenían un problema. Un problema era que no se estaban vendiendo bien los muebles de terraza. Entonces decidieron crear un proyecto que se llamó, que giró alrededor de las terrazas de las casas. Tuvo varias etapas, fue proyectos transmedia, con un storytelling muy fuerte, en donde siempre el leitmotiv de las terrazas inspiró la creación del contenido. Quiero que miramos el siguiente video que nos muestra ese ejemplo, que es maravilloso para entender este componente inicial del leitmotiv, pero además recoge lo anterior, las emociones,
Y los otros elementos pues, que vamos a tratar de abordar están ahí involucrados en el proceso. Entonces, adelante, por favor, con el video. ¿Quieres un pato o un cerdo? Pato. Galleta. Pato. En este ejemplo, pues ustedes logran comprender perfectamente qué es un leitmotiv. Miren cómo se puede contar una historia manteniendo ese leitmotiv en el eje central. Todo gira alrededor de la terraza, pero es una historia inspiracional que mueve los sentimientos, las emociones y mantiene el escenario del objetivo. Ese fue el primer escenario en el que IKEA trabajó para aumentar la venta de muebles de terraza. Podría haber hecho un comercial que dijera, este fin de semana 20% de descuento en muebles de terraza y ya, simplemente quedarse ahí. Y no, o sea, realmente apuntaron a crear un storytelling y un transmedia impecable. Siguiente diapositiva, por favor. Debe ser de fácil recordación. Los personajes, los nudos, las historias. Es decir, que el público recuerde con claridad los eslabones y puntos de giro de la historia. Eso es clave. Y una buena manera de hacerlo es poner a la familia, cuando uno está produciendo el contenido, a que le cuente la historia después de que la vio. Que les hable de Pepe, Juan, Lucía, del matrimonio, de cómo José Antonio ya no quiso más a Ana María. Es decir, tienen que apropiarse de la historia y recordarla. Si no, ahí vas a tener problemas. Es decir, ese es un elemento clave, cuatro elementos fundamentales del storytelling. Siguiente diapositiva, por favor. La historia tiene que enganchar desde el principio. O sea, desde el primer momento te tienes que enganchar con el pato, tienes que empatizar con él. Y hoy en día hay una presión muy fuerte porque sabemos que cuando la gente está consumiendo contenido digital, los tres primeros segundos son fundamentales. Antes, en el cine, el director se podía dar el lujo de poner 5 minutos de créditos y la gente pues iba a estar ahí parado en el cine, no se iba a ir para ningún lado, iba a esperarle a que le aparecieran los 5 minutos de crédito y no pasaba nada. Hoy en día, en 3 segundos, lo que no lograste lo perdiste porque la gente fue para ver otro video, se perdió en el universo digital. Entonces, desde el principio siempre hay que enganchar. Sí, siguiente, por favor, adelante. La confianza y la empatía es más importante que ser modelos,
épicos y efectistas. Esa era de los años 80 de las mujeres perfectas, impecables, impolutas, del mundo limpio, del mundo perfecto, de todo aséptico, con limpieza absoluta, que nada podía tener un mugre. Ese universo en internet no existe. De hecho, los personajes que vemos hoy en día de Disney, que fue quien creó en gran medida ese modelo de la asepsia, la princesa impecable, intachable, que era un postrecito y no se ensuciaba de principio a fin en la película, hoy cambió como por la protagonista de Encanto, que es Maribel, es de pelo crespo, es morenita, es gordita, y ese personaje es el personaje que la gente quiere ver. Con eso es con lo que quiere empatizar. O Neil deGrasse, por ejemplo, es el gran divulgador científico en este momento. Es la persona en la que el público más cree para hablar de divulgación científica. Entonces, recuerden eso, la empatía, la credibilidad, regresemos a la diapositiva, por favor, es muchísimo más importante. Tienes que generar confianza, que la gente crea, empatice y se conecte. No es hacer esos modelos épicos. Ese modelo de la asepsia murió. Siguiente, miremos acá un ejemplo de lo que ya no es crear contenido. Para explicar que Audax Energía es la alternativa energética, decidimos contratar a la agencia creativa InspireWorld. Nuestra primera opción fue hacer un spot que transmitiera los valores de la empresa. Audax, la energía que te acompaña. Me gusta, pero yo le metería verde, ¿no? Y más movimiento. Somos una energética. Audax, la energía que te mueve mucho. ¡Ey! ¡Nos hemos dejado el molino de viento! Audax, la energía que te impulsa como el viento. ¿Y con una familia? Faltan niños. Los niños venden. Audax, la energía que... No queda claro el mensaje. Y le falta amor a esta familia. Audax, la energía que... ¡Qué asco! Le falta épica. Audax, la energía que nos hace grandes. Muy grandes. Enormes. Inmensos. Colosales. Quizás no somos expertos haciendo anuncios molones, pero sin publicidad hasta ahora, miles de familias y empresas se han cambiado a Audax Energía. Por algo será. Olvídense de la épica, de la asepsia. Conecten con la audiencia. Empatía, confianza y empatía es el secreto. Siguiente diapositiva, por favor. Contar una historia en un lenguaje que conecte con la audiencia. Es indispensable que ustedes logren hablarle a la audiencia en el lenguaje que la audiencia puede entenderlos. Es bajarse del pedestal del creador audiovisual, de yo soy el creador, yo soy genial, yo me voy a ganar un Cannes, un Oscar, yo soy maravilloso y voy a escribir un guión que solo yo leo e interpreto. Eso no existe hoy en día. Tienes que ponerte en el lugar de la audiencia. Gran parte de la creación de contenidos hoy en día parte de trabajo etnográfico, inmersivo, de grupos focales, de análisis de qué es exactamente lo que la audiencia quiere, cómo habla, cuál es su mirada del mundo. En general, es partir de la cosmovisión del público objetivo al que quiere llegar. Siguiente, avancemos. Este ejemplo creo que lo explica muy bien. Es decir, si te lo explican con fútbol, lo entiendes. Pongámoslo, por favor, a rodar. A ver, ¿cuánto dura un entrenador en un equipo grande? ¿Un año? ¿Dos, como mucho? Y cuando empieza a no haber resultado, se cambia de entrenador. Cuando no se juega bonito, se cambia de entrenador. Cuando no hay proyecto, se cambia de entrenador. Cuando el otro equipo ya sabe lo que juegas, se cambia de entrenador. Ciclos. Son ciclos.
Y ahora mismo nuestro ciclo no da para más. Ni hay proyecto, ni se juega bonito, ni resultado. ¿Entiendes lo que te quiero decir? La posesión del balón tiene que ser tuya. Toca, 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 habla, habla, habla. Si tú tienes la pelota, el rival no crea peligro. Así que toca, 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 habla, habla, de lo que quieras, cualquier cosa. Cine, teatro, amigos, programas de televisión, focas, lo que sea. Pero toca, 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 habla, habla. Si tú tienes la pelota, el rival se cansa. Y si se cansa, no te pregunta por la boda. A ver, a los laterales brasileños lo que les gusta es atacar, ¿no? Pero también tienen que defender. ¿Y tú crees que les gusta defender? No, pero lo tienen que hacer. Atacan cuando pueden, pero también defienden. Atacan y defienden. Atacan y defienden. Entonces, si un lateral brasileño, que es millonario, baja a defender aunque no le guste, ¿tú por qué no puedes bajar la basura aunque no te guste? ¿Eh? A ver. ¿Sabes cuánto pagó el Barça por el central ucraniano que no me acuerdo ni del nombre? 20 millones. ¿Sabes cuántos partidos jugó en todo el año? 12 partidos. ¿Sabes cuántos partidos no jugó? El resto. ¿Sabes cuántos goles metió? Ninguno. Ninguno. ¿Y sabes cuántos partidos hizo buenos? Ninguno. Ninguno. Se pasó más tiempo en el banquillo que en el campo. ¿Sabes cómo se llama la máquina de abdominales que te quieres comprar? Como el central ucraniano que no me acuerdo ni del nombre. Te lo explican con fútbol, lo entiendes. Habla en el lenguaje de la audiencia a la cual te estás dirigiendo y a la cual te estás comunicando. Es ponerte en el lugar del otro. Volvemos al concepto de empatía. Mucho de la creación de contenidos en este momento histórico pasa por la empatía. Siguiente diapositiva, por favor. Coherencia, y tiene que haber una absoluta coherencia entre la franquicia que diseñaste, la historia que te has planteado, es decir, el universo que has diseñado, y los distintos relatos. Volvemos a Robert Pratten, el autor norteamericano, que las piezas encajen, que encajen como un rompecabezas y que encajen perfectamente bien. Si pierdes coherencia entre la franquicia, la historia y los relatos, es decir, si el relato no tiene nada que ver con la historia central, si Matrix empieza a contar una historia que no tiene nada que ver con la guerra entre máquinas y humanos después de que se pierde todo el horizonte. No puedes perder la coherencia entre esos tres elementos. Entonces acá tenemos otro ejemplo que nos explica, adelante por favor, que nos va a explicar perfectamente bien ese concepto de coherencia. Gaitero, para allá. Esta es una historia real sobre un joven llamado John. Un sencillo granjero, pero había algo especial en él. Un brillo en sus ojos, fuego en las entrañas, alas en sus pies. Y un día emprendió su camino. Este camino comenzó al morir su padre. Corría el 1819 y tenía solo 14 años. Terapia de luto. Era una época en la que se enviaba a los chicos a los campos, a las fábricas, a las minas. Tiempos difíciles. Pero el joven John era tan listo que tuvo suerte. Vendió la granja de su padre, donde había nacido y crecido. Y con el dinero, abrió una tienda. Una gran responsabilidad para aquel chaval. Su propia tienda en Kilmarnock, con su nombre en la puerta. John Walker, o Johnny, como se le conoce hoy. Por aquel entonces, todas las tiendas solo ofrecían maltas de una sola destilería, que solía ser de dudosa calidad. A John eso no le convencía. Empezó a mezclar distintos tipos de malta y así podría ofrecer a sus clientes un producto de calidad e inimitable. De repente, ese arte casero se convirtió en una oportunidad de negocio. Y además muy rentable. Y como no hay nada como una oportunidad de negocio para dar alas al corazón de un escocés, pronto se convertiría en una industria llena de ambiciosos y entusiastas destiladores. John fue prosperando. Y pronto, sus hijos, Robert y Alexander, se unieron al camino.
los Walker se convirtieron en el nombre más importante de una industria floreciente. Eran imparables. En una arriesgada OPA hostil, a los siglo XIX, compraron la célebre destilería de Cardhu, hasta el último detalle, asegurándose así la provisión de un sedoso single malt. Y lo que es más importante, que ningún otro destilador pudiese apropiarse de él. La ambición del joven Alexander, maestro mezclador más conocido de Escocia, no se quedaba en eso. No, no. Convenció a los capitanes de barco de Glasgow para que hiciesen de comerciales para él y llevasen el whisky con el nombre de su padre por todo el mundo. En 1860, creó la botella cuadrada, que tenía una etiqueta con una inclinación de exactamente 24 grados. Menuda tontería, pensaréis, pero estáis equivocados. Gracias a la forma cuadrada se rompían menos botellas y entraban más. La etiqueta en diagonal permitía que las letras fuesen más grandes y juntas forman la inconfundible presencia de Johnny Walker en cualquier estante. La botella ya era un icono y poco después el delicioso líquido que contenía se demandaba y se consumía en todo el mundo. Todo un personaje, Alexander Walker, maestro del arte de la mezcla, ambicioso, fiel a sí mismo. Señor Walker, los nietos de John, George y Alexander II se unieron al camino. Y con ellos la marca se adentró en el siglo XX. En 1909 crearon las icónicas Red Label y Black Label. Y persuadieron a Tom Brown, el mejor ilustrador joven de la época, para que en una servilleta, durante una comida de trabajo, dibujase al caminante. De un plumazo, el tendero victoriano se transformó en un moderno dandy. En 1920, Johnny Walker se consumía en 120 países y siguió caminando en la publicidad a lo largo de los siguientes 50 años, incorporándose al entramado de la cultura global. Desde las tenebrosas cimas de varias guerras hasta los lujosos palacios de la aristocracia, inmortalizado por leyendas de la pantalla, celebrado por cineastas, cantantes, compositores, novelistas, codo con codo con los grandes deportistas de la época. Ganó innumerables premios internacionales por su calidad e incluso le fue concedido el sello real de manos del rey Jorge V. Y desde entonces no han parado. John y su familia nunca se podrían haber imaginado semejante éxito. A finales del siglo XX, a las conocidas Red Label y Black Label se le unieron Green Label, Gold Label y la más gloriosa de todas, Johnny Walker Blue Label. A los principios del siglo XXI, Johnny Walker no solo era la mayor marca de whisky del mundo, sino también un símbolo de progreso personal. El mantra de la marca, Keep Walking, ha sido adoptado por manifestantes a favor de la democracia y por oradores parlamentarios en todo el mundo. ¿Qué pensaría aquel tendero victoriano criado en una granja de todo esto? Le hubiera encantado. Sería un tendero victoriano criado en una granja, pero tanto él como sus sucesores demostraron tener una fogosa ambición, unida a una gran habilidad e inteligencia. 200 años más tarde, Johnny Walker sigue caminando y no muestra ningún signo de que vaya a detenerse. Observen la coherencia completa de la historia. La historia, él está caminando de principio a fin, está caminando. Y todo gira alrededor de la franquicia de Johnny Walker y de la historia de cómo la empresa surge en una narrativa impecable en lo que es un maravilloso storytelling. Siguiente diapositiva, por favor. Acompañar siempre una gran historia con una gran estrategia transmedia. Es decir, juntar los dos elementos que hemos visto, el componente storytelling y llevarlo a transmedializarse, es decir, hacer una muy buena franquicia con una gran historia, muchos relatos que se expandan, que desencadenen en fandom orgánico y involucren a las audiencias. Entonces avancemos, por favor, que se nos está acabando el tiempo. Y acá volvemos a IKEA. IKEA regresó a tratar el tema de las terrazas, pero esta vez con una maravillosa estrategia transmedia. Corramos el video, por favor. Muéstrame, porfa. ¿Qué con la fiebre inmobiliaria en España se construye. Ese. Ponlo, porfa. Con la fiebre inmobiliaria en España se construyeron millones de viviendas con terraza. Pero a pesar de que tenemos de media más de 300 días de sol al año, este es un paisaje de lo más habitual. ¿Qué podíamos hacer para que la gente le sacase más partido a uno de los mejores espacios de su casa? Creamos una falsa organización sin ánimo de lucro, cuyo único ánimo es que disfrutes de tu terraza. Y usamos las gafas Google Cardboard por primera vez en una campaña. ¿Qué es esto?
como la realidad, pero mejor. Joder. En la fase teaser, concienciamos a la población acerca de este drama. Porque una terraza así es un cumpleaños que no se celebra. Una reunión de amigos menos. Una conversación que no se va a dar. Y la invitamos a denunciar a través de la URL Amigos de las Terrazas. Para denunciar a ese familiar, amigo o vecino, solo tenías que rellenar un formulario. O enviar una foto o vídeo como prueba del delito. Esto es una denuncia en toda regla por el estado de trastero que tiene mi cuñado la terraza de su casa. Dos semanas después, le enseñamos a la gente qué pasaba cuando te denunciaba. Sí, somos los amigos de las terrazas. Le traemos una denuncia. Sí, que sentías humillación, vergüenza y con razón. Por tener la terraza guarrísima. Pues porque matamos plantas, somos unos asesinos. Pero también mostrábamos lo fácil que resultaba resolver tu problema gracias a la más avanzada tecnología. Póngase estas gafas de realidad virtual. ¡Paco, que no te lo vas a creer! Porque los denunciados recibían un kit muy práctico, con las gafas de realidad virtual y unas instrucciones. Y tan solo con escanear un código BIDI, podían comprobar con sus propios ojos la espectacular transformación que podía sufrir su terraza según su tamaño por muy poco dinero. Las gafas se agotaron en menos de un mes y se realizaron más de 2.300 denuncias. Muy pronto muchos se convirtieron en amigos de las terrazas. Pero nuestro mayor logro fue que logramos cambiar la vida a más de uno, porque las terrazas es lo que tienen. Tú le das un poco de cariño y ella te da la vida. Mostrando una vez más que IKEA no vende muebles, sino una ideología. Entonces observen, perdón, disculpen, pero observen cómo con un muy buen leitmotiv como es Las Terrazas, creamos una gran franquicia que es Los Amigos de las Terrazas y sobre eso se desarrolla una historia que va a tener muchos relatos y que va a involucrar generando un fandom orgánico. La gente se involucra en denunciar al amigo, vecino, pariente o familiar acerca del estado de abandono en que tiene su terraza y a partir de ahí surge todo un movimiento y una estrategia. Que insisto, todos estos ejemplos son de la publicidad porque la publicidad es corta y me permite hacerlo, pues en el cine tendríamos que ver películas completas o en otros escenarios que es mucho más complejo. Por eso pues me he tomado el atrevimiento de hacerlo desde ahí. A todos muchísimas gracias. Esto es más que cualquier otra cosa una provocación que he querido desarrollar contándoles un poco acerca de las posibilidades que tiene contar una buena historia. Hay una serie de relatos y de elementos, de ingredientes para la receta que les quedan, pero no son los únicos, ni necesariamente son indispensables. Ustedes siéntanse en libertad de que el sentido común y la inspiración los guíen. Nunca pierden esa capacidad de motivar, de emocionar. Déjense llevar por esa fuerza interior, sean persistentes, constantes y sobre todo generen mucha empatía. Esa es mi recomendación para crear buenas historias. Espero que esto sea de utilidad y estoy a su disposición si surge alguna inquietud. Gabriel, muchísimas gracias por aceptar esta invitación. Sí, vos has sido testigo de ese recorrer de la Edumóvil en diferentes espacios, en diferentes territorios del departamento y en otras ciudades. Nos entregabas entonces una receta para unas buenas historias. Podemos hacer como el compilado, como solamente los ingredientes. El motivo. Si quieres, pues pedíamosle a nuevamente que nos colabore desde el primero para que lo revisemos uno por uno y ahí hago el compilado. Para que tengamos ese compilado. Perfecto, me parece muy bien. El primero de todo es emocionar, ese es el punto de partida, ser capaces de generar emociones. Y recuerden que las emociones pasan por la risa, la ira, el sufrimiento. Bueno, es decir, las emociones no son siempre positivas. Yo puedo generar algo que sean emociones no necesariamente emociones, sí, o sea, emociones inspiracionales. Puedo apuntarle también al drama y eso es perfectamente legítimo. Si tenemos la presentación nuevamente, que nos colaboren. Sí, ahí estamos viendo la primera, que es historias, la Perfecto. Historia de emocionar. Exacto, listo, la historia emocional. Segundo, los nudos. Hay que pensar siempre en,
en crear varios nudos, puntos de desenlace, dualidades, no seguir contando historias planas, los nudos son muy importantes, eso no lo pierdan de vista. Tercero, avancemos, el leitmotiv del que ya hablábamos ahora, siempre no pierdan leitmotiv. Tal vez este es uno de los temas en el que nuestros profesores internacionales, cuando los hemos traído al ministerio para formar equipos de trabajo, más regañan, y es que pierden fácilmente el leitmotiv. Que todo lo que hagas sea de fácil recordación, pruébalo con tu abuelita, pruébalo con tu mamá, con tu tío, con tu hermano, para verificar que sí recuerden todos esos elementos. La historia debe enganchar desde el principio, enganche, enganche, enganche desde los primeros segundos de la historia. Siguiente, por favor. La confianza y empatía siempre es más importante que la épica, la asepsia y los modelos perfeccionistas. Adelante. Cuenta la historia con un lenguaje que conecte siempre con tu audiencia, conéctate, y si lo explicas con fútbol es el ejemplo perfecto para mostrar cómo ponerse en la situación del otro y contarle la historia de tal manera que el otro me la entienda. Siguiente, por favor. Coherencia entre franquicia, la historia y sus relatos, exista coherencia de principio a fin. Si vas a hablar de Johnny Walker y tu mantra es keep walking, pues cuenta una historia caminando de principio a fin. Acompaña siempre una gran historia con una estrategia transmedia, una franquicia, una historia, relatos, fandom, todo lo que tiene el transmedia, incorpóralo para que al final logres un efecto mucho más amplio de lo que querías desarrollar. Esos serían los 9 elementos que componen esa receta, Esteban. Gabriel, muchas gracias. Ahí están entonces cómo podemos articular esos elementos que nos daba Juanita hace un instante con estos 9 elementos: emoción, nudo, leitmotiv, recordación, enganche, con todos estos 9 elementos que nos da Gabriel. Gabriel, muchas gracias entonces por aceptar esta invitación. Espero que nos veamos en algún otro destino de la Edumóvil. Gabriel. Sí, muchísimas gracias a ustedes por la invitación, a Esteban. Pues realmente para mí es un honor ver crecer a la Edumóvil y todo el trabajo que hacen en Antioquia. Reiterar mis felicitaciones y a todos muchísimas gracias por estar conectados.